buenas noches. Me siento muy bendecida por la presencia de cada uno de ustedes. Sé que el Señor ha puesto en sus corazones que este momento ustedes estén en este lugar. Y muchas gracias, en verdad. Me siento muy feliz y contenta. Gracias, en verdad. Los amo bastante y que el Señor les siga dando vida, les siga dando fuerzas cada día a ustedes también. Si el Señor me ha dado la vida, también a ustedes va a dar. Amén. Amén. Pase lo que pase, solamente no se alejen de Dios. Pruebas vamos a tener, dificultades vamos a pasar en esta tierra. Porque está escrito en la palabra de Dios, mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar momentos difíciles. Que eso no te sorprenda, que eso no te aleje de Dios. Al contrario, sea un motivo, una razón para que usted doble rodilla y le agradezca a Dios, hermano. Que eso te acerque más a Dios, que no te aleje, porque las pruebas es con un propósito de moldear nuestro carácter. Es para acercarnos y conocer a quién en verdad usted está sirviendo, a un Dios vivo o a un Dios de estatua. ¿A quién sirve usted? A un Dios vivo. Amén. Pero uno dice, no me responde, no veo su gloria. La vida que tienes, eso es la gloria de Dios. Amén. Esa es la respuesta de Dios. Así es que no pierda la fe ni la esperanza y el amor. Disfruten de su familia, ámense de verdad, no hay que perder el tiempo, que los días se han acortado y hay que aprovechar al máximo, amén. Y muchas gracias, hermanos, y también si este día ha sido un momento bueno, estuve llorando ahí, pero de ahí dije, me sacudí de la tristeza, me levanté de la cama y me sobrepuse en el nombre de Jesús y pues estoy muy feliz, ¿saben? Estoy muy feliz, muy honrada de parte de Dios con la presencia de ustedes también, amados hermanos. Y de antemano me anticiparon un regalo de un pueblo. Bueno, lo he tomado como un regalo de cumpleaños. ¿Es un regalo de cumpleaños? Grande la cosa y tenía que ofertarlo y hasta que drene materia, pero bueno. Los niños me dicen, ¿qué te pasó? Entonces digo, no es que mi ojo está embarazado y va a dar a cada segundo de mi vida es por mi gracia, maravilloso Jesús. Cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida es por tu gracia, maravilloso Jesús. En la mañana el Señor me habló y me dijo que cada minuto y cada segundo de vida es por la gracia de Dios que el hombre tiene. Valoren la vida que tienen, sirvan al Señor, porque a veces no sabemos valorar. Y pensaba, y si mira que yo estoy sano, yo soy fuerte, yo no necesito a Dios. Pero Dios es el que nos da la vida, el que nos da cada minuto y cada segundo por Él. Si hasta el día de hoy he podido estar viva, con un pulmón reventado, botando sangre, 9 años, 8 años casi. 10 años. 10 años. ¿Para cuántos años? Ya pasaron tantos años, pero hasta el día de hoy he respirado, he tosido. Cada vez que ya no podía más toser, le dije, Espíritu Santo, ayúdame a toser. Él me ha dado, me ha ayudado. Empezó a toser,
empecé a expectorar, así he estado vivo todos los años. Entonces era aquí santo en la mañana, me dije. Hasta el día de hoy tú has vivido por mi gracia. Cuando yo me saqué el oxígeno, me quise desmayar. No podía ni sentarme en la mañana. ¿De mí? Entonces, es ahí que Dios me habla. Es ahí que Dios me habla y me dice, hijita, ¿qué tienes miedo? Tienes miedo a quitarte el oxígeno. Pero si hasta el día de hoy no has vivido por el oxígeno. Y la verdad, he vivido todos estos años. Así es. He tosido, expectorado, diciéndole al Espíritu Santo, ayúdame a expectorar. Él me ha ayudado. Él me hace así mi oxígeno, por eso. Contando un testimonio yo hablo. Pero yo creo que, mis hermanos, es tiempo de, si hablamos de un matrimonio, hacer algo, pero hacerlo mutuamente y ayudándonos siempre con respeto y con amor, ambos, porque no solo la mujer tiene manos, sino también los varones tienen manos, también las mujeres amamos, también los varones aman, pero nunca se olviden que el amor no todo está encerrado en el sexo, varones, sino también las mujeres no lo vemos de esa manera. El amar para nosotros no solo es sexo, el amar es respeto, valoración, la atención diaria, eso tiene que ver con nosotros las mujeres, pero los varones mayormente piensan que el sexo es el amor y todo eso, no, equivocados están, las mujeres somos más detallistas, ajá, más cariñosas, pero santo siempre Dios, cuando el varón sepa amarlo, cuidarlo y respetarlo, vas a ver una mujer fructífera, una mujer que te va a valorar y siempre va a ser la ayuda idónea que Dios realmente ha puesto en el corazón de cada mujer. Cada minuto y cada segundo que el Señor nos da, podemos adorarle, hermano. Podemos alabarle con las fuerzas que Él te da. Está aquí en nosotros. Sacar y alabarle con esa fuerza. Está en querer hacerlo. Queremos ver todavía una sanidad para poder servirle con libertad. Queremos todavía vernos restaurado nuestro hogar para servirle como antes. No se equivoque, hermano. Porque no sabemos si mañana abriremos los ojos. Queremos estar bien como yo, para amar con mucho amor, tío, ¿no? Para estar sano todavía y luego te voy a ser feliz, ¿no? Ame, hermano, así, no importa, estás gordita, estás sanito, gordito, viejito, no sé, pero ame así, ame, aprovechemos el tiempo. ¿Para qué voy a esperar que alguien pase adelante y tenga que decirme tú eres tal, tal, tal? ¡No espere eso! Eso el Señor decía, hermano. Me dijo eso. A mí me dijo. Yo lo recibo. Dios me habla porque yo lo recibo lo que Él me dice. Y luego me dice, no calles, comparte, habla. Di, porque hay corazones así. Te amo, Señor, pero luego, hermano, sales al primero que te ofende, también usted le ofende. Y decimos que amamos a Cristo. El amor de Dios es sufrido, es benigno. Todo lo soporta, dice. Eso no es para los enamorados, por si acaso. Muchos cuando están enamorados dicen, cuando la chica no le hace caso, la palabra dice que el amor es sufrido, benigno, todo lo soporta. Sopórtame si te doy,
si no te gusta mi carácter. No se refiere a eso, hermano. Tomamos la palabra como nos conviene. En la mañana el Señor me dice, me hace volver a acordar el sueño y la alabanza que ya lo hemos cantado varias veces, esa alabanza. Y eso me hace recordar, como un audífono me hace acordar, me dice, ¿te acuerdas del sueño también? Sí, Señor. Así es, hija. La vida del hombre es porque yo le doy cada minuto y cada segundo. Y cuando yo digo, hasta aquí llegaste, no hay médico, no hay oxígeno, no hay oxígeno que diga no. Pero si yo digo todavía no, y yo sigo dándote un segundo de vida, yo te sigo regalando. Así es que aprovechen, jóvenes, aprovechen, sírvanle a Dios con ese minuto de vida, con ese segundo de vida. Matrimonios, sírvanle al Señor, perdónense, aprendan a perdonar, valoren lo que tienen, ámense y respétense. Hijos, respeten a sus padres, obedézcanlos, porque Dios, así como nos da un minuto de vida, un segundo de vida, va a haber un momento que diga, hasta aquí llegaste. Solamente yo estoy en la mano de Dios, que se haga la voluntad de Él. Ámense, perdónense, yo los amo a todos. Si escuchan este video, no es porque estoy lleno de fuerza, lleno de vida. Tal vez son las últimas fuerzas que Dios me regala. Pero Dios, si me regala estos minutos, estos segundos, no me quiero ir callado, no me quiero ir con pena, no me quiero ir llorando, no me quiero ir diciendo me ganó la enfermedad o el dolor. Me quiero ir diciendo, me voy con mi Señor hasta el último momento, mi boca no dejó de hablar.